Estamos informando varias personas, incluyendo niños, fueron hospitalizadas tras el festejo del cumpleaños de una abuela. Aparentemente consumieron torta de marihuana. Una persona mayor y 7 menores de edad resultaron intoxicados luego de ingerir una torta presumiblemente de marihuana. Esto ocurrió en un cumpleaños en Capiatá, donde inicialmente fueron atendidos en el hospital local y derivados posteriormente al hospital de traumas. ¿Torta de marihuana ahí? No, pensé que de marihuana. ¿Torta de marihuana? Ahí están, 7 puede estar. 7. ¿Usted lo trajeron de Capiatá? De Capiatá, del hospital de Capiatá. ¿Qué dicen la gente de Pero ellos ya fueron asistidos en el hospital de...? Sí, ya se les asistió. ¿Qué comentaron sus familiares? Que estaban en un cumpleaños, ¿verdad? Estuvieron un cumpleaños ahí detrás de Estoro, contaron. Ajá. Y ahí ingirieron. Ahí ingirieron la torta. Ajá. Ahí tengo que buscar quién hizo la torta, de dónde se hizo la torta, si se hizo para el propósito. ¿Qué síntomas tenía la criatura? Tipo mareo y eso es lo que le agarraron todo. Vómito, le echaron todo. Su evaluación. Pésimo desenlace del cumpleaños de la abuela. Felizmente, todos los pacientes se encontraban conscientes, aunque con los síntomas característicos de una verdadera intoxicación. Ampliamos este tema y sobre todo la situación de los niños con la compañera Emilce Báez, que se encuentra en el hospital regional. En el hospital regional de Capiatá estamos observando el traslado de la ambulancia que se concretaba entre anoche y esta madrugada. Repetimos, son 7 niños y una persona adulta que resultaron con intoxicación luego de haber ingerido esta torta presuntamente contaminada. El traslado inicial se dio hacia el hospital de trauma, pero luego la atención continuó en el hospital de Capiatá. Allí está la compañera Emilce Báez. Adelante, Emi, con otros detalles. Sí, muchas gracias, Silvia. Un saludo cordial a Roberto y a toda la teleaudiencia. Efectivamente, 6 niños en realidad llegaron aquí con esos síntomas y también un adulto de 28 años. Ellos presentaban malestar general. Entonces, se le realizó varios estudios, tuvieron problemas también respiratorios, entonces se le llevó a la urgencia. Vamos a hablar con el doctor Gabriel Aguilera para que nos cuente mejor cómo fueron los primeros auxilios a estas personas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes para vos y para toda la teleaudiencia. Y efectivamente hemos recibido nuestro servicio de urgencia 6 menores de edad, un adulto, en donde referían, ¿verdad?, que habían ingerido una sustancia que no se sabía el origen. Se presumía que era aparentemente marihuana, razón por la cual el servicio de urgencia del área de pediatría realizó todas las medidas generales correspondientes a todos los niños, ¿verdad?, que presentaban síntomas leves de mareo, un poco de malestar y nada más, ¿verdad? Las medidas generales incluyeron hidratación parenteral, también incluyeron nebulización, por lo cual ellos mejoraron, ¿verdad?, con bastante. Y para confirmar, ¿verdad?, el origen de la sustancia ingerida, los profesionales médicos sugirieron que sean derivados al centro toxicológico de la ciudad de Asunción, ¿verdad?, en donde creo que ya fue confirmado, ¿verdad?, que fue marihuana lo que consumieron, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a compartir con ustedes, compañeros, también la nota que realizábamos al director del Hospital del Trauma, el doctor Agustín Saldívar, con respecto a este caso. Él manifestó de que todos estos niños presentaban cannabis, restos de cannabis en la orina. Escuchemos. El análisis correspondiente de laboratorio en la orina se encuentra, en los 7 se encuentran restos de cannabis, de sustancia. Efectivamente, consumieron entonces una torta que contenía... La referencia de la parte prehospitalaria, creo que manejan la policía con menor detalle de dónde se compró, pero lo que consumieron sí tenía cannabis, es lo que ¿Estos 6 niños fueron dados ya de alta? Están en sus casas respectivos. Ellos a las 23:55 registran su entrada y después, una vez descartada, peligro de vida,
por supuesto, con mejoramiento, eso se le da alta con control externo, ya se controla. ¿Cuáles fueron los efectos que tuvieron estos niños? Los efectos del cannabis, típico. En los términos que corresponde a la gente, produce un estado de euforia, de malestar general para los niños, porque hay que tener en cuenta que, según lo que nosotros hemos revisado en la bibliografía, el cannabis en aquellos países que tiene libre consumo, se le agrega como ingredientes a ciertos tipos de alimentos, ya que el estómago absorbe más rápidamente la sustancia activa que tiene el cannabis. Y ese estado de euforia, por supuesto, en una criatura de 12 kilos, produce efectos nocivos y puede poner en riesgo la vida de la gente. ¿De qué edad estamos hablando, doctor? Dos años el menor de todos. 2 años, 4 años, 2, 7 años, 10 y 12 años. Es lo que mencionaba el doctor Saldívar con respecto al estado de salud de estos niños que ya fueron dados de alta, pero continúan con el control pertinente posterior también con un análisis que van a ser realizados en el centro del trauma, donde funciona también el Centro Nacional de Toxicología. También fuimos hasta la comisaría de Capiatá para tener más datos acerca de este caso. Sin embargo, no obtuvimos respuestas, pues aparentemente todavía no se realizó ninguna denuncia. Cabe destacar también de que los familiares tampoco se acercaron más al hospital aquí para brindar mayores detalles. Lo que se sospecha es que se adquirió una torta de chocolate presuntamente a una persona que la vende en la calle. Sin embargo, mayores datos a ellos no se tienen hasta el momento. También el doctor hablaba acerca de estos casos de que se comercializan tortas de marihuana, pero para cumpleaños de manera clandestina. Esto podría haber ocurrido, que se compró una torta, pero en la confusión se vendió la torta equivocada para el cumpleaños de esta persona, que aparentemente es una señora mayor, y estaban disfrutando de la fiesta cuando ya en un momento dado los niños entraron en un estado de euforia y fueron trasladados directamente aquí en el hospital de Capiatá. Materno infantil de Capiatá, compañeros. Dale, dale, dale. Hasta otro...